No, mejor déjalo ahí. Eres demasiado ambiciosa. Sí. Pero Kunate es mío. Lo tendré en mis manos muy pronto. A él o Osman Kosan. O quizá te conviertas en ellos. Te olvidas de tu ira y persigues el dinero y la fortuna. O te convertirás en Feride. Una sirvienta más. Tonterías. Feride fue la víctima. Yo no lo seré. No se te olvide. Tú no eres la que toma las decisiones. No. Eso lo hago yo. Sin mí no te acercarás a los cosas. ¿Qué dices? Sé que no apareces en el testamento de Osman. No le importas. Jamás le importaste. Cállate. ¿Y qué tal si no lo hago? Déjame. ¡Suéltame! ¿Cómo supiste, Ilul? ¿Cómo sabes del testamento? Estuve con él mientras lo hacía. Tal vez le di un par de ideas. Explícate, Ilul. ¿Te dio miedo? ¿Sabes que algún día podría pasar eso? La familia se rendirá rápidamente ante mí. Quizá no ahora, pero muy pronto. Nick me ama tanto que dentro de poco tendré un puesto en esa compañía. Piénsalo. Tu futuro depende por completo de mí. ¿Y tu futuro, Milo? Quizá hable. ¿Qué tal si les digo todo? Hazlo. Si dices algo, también caerás. Dices que seré una copia de Feride. Te pareces más tú a ella. No eres nada para ellos. Solamente te tiran las sobras. Qué cosa tan patética. Osman Kosan es mi tío. ¿Y por qué lo odias tanto? ¿Por qué lo quieres hacer sufrir? Yo sé por qué. Quieres que paguen por todo lo que te han hecho sufrir. Nunca pudiste ser parte de su familia. Osman Kosan te utilizó como un simple juguete para sus hijos. Osman Kosan solo te tiene ahí para tranquilizar su conciencia. Eso es todo. Hey, Lul. Ven, Kunate. Aquí estamos. Primo, veo que también estás aquí. Claro, primo. Estoy aquí para ver que Ilul tenga todo lo que necesite. ¿Ya empacaste? Sí. Estoy lista. Tung, ¿podrías ayudarnos? Claro. Oye, Tung. Este equipaje también.